Chirigota Pelillos a la Mar con Pepe Chiquero. El año pasado fueron las niñas de las gaviotas. Pepe Chiquero en letra, música, dirección. Lo lleva todo, Arón. Lo lleva todo. Un histórico del carnaval, ¿eh? Sí, un histórico. Le gusta mucho el carnaval. Vivió su época, su etapa de oro. Época dorada, que suele decir. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pues Pepe Chiquero sigue haciendo su carnaval con las niñas de las gaviotas. Ya vamos a escuchar el primer paso doble. Vamos a ver el paso doble, a ver qué tal. Pensando en el jamón, ¿cómo? Bueno, el hueso del jamón en este caso. Lo que queda, lo que queda del jamón. Hay que ver la... Ahí me da mucha ternura, Rafa. Sí, vete, las ganas que le ponen. Me da mucha ternura. Estamos hablando de carnaval infantil, que son los que están empezando. Pero bueno, aquí tampoco, no decimos que están terminando, pero que siguen continuando. Estas señoras, estas mujeres, que siguen yendo, viniendo al carnaval y cantando con Pepe Chiquero. Claro, a su manera, otro carnaval, otra... Que es carnaval igual. Claro, es lo mismo. Igual, pero a su manera. Sí, 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 sí.
segundo paso doble. Atención para aquellos que se quejan de que vivimos en el sur y parece que no hacemos nada. Claro. Pues ahí estamos, trabajando y somos los primeros que estamos dando. Yo invitaría más de uno de ahí arriba y si viene para abajo. Que venga para abajo y que trabaje un poquito. Y que trabaje, sí. Aquí, de sol a sol. Y que aguante el lomo, que aguanten los agricultores. Efectivamente, justo ahora como están sufriendo. Pero agricultores, ganaderos, pescadores, en la situación que nos encontramos. Pero bueno, un buen toque para todos esos que se critican. Aquí debajo nuestra Rafa tenemos a Nieto. Sí. Están diciendo la abuela, abuela. La abuela, la abuela. Aquí ya vemos que en las tablas, desde los más pequeños hasta los más mayores. Por supuesto. Todos tienen cabida en el Carnaval de Almería. Todos tienen su sitio. Es su espacio, efectivamente. Y un paso doble muy bonito. Muy bonito. Como decía Rafa, una reivindicación. Una reivindicación, vamos. Y más de actualidad imposible. Vamos con los cumple. Saludo final, Aarón, que siempre queda.
Espectacular. Oye, se está metiendo el público en el bolsillo, ¿eh? Sí, el público lo entiende perfectamente. Está con ella y va a disfrutar. No, y se le ve a ella en cada movimiento, en cada canción, cada coplilla, en cada cuplé. Se vienen arriba y divierten al personal, ellas se divierten y esto es el carnaval. O sea, como tú bien has dicho, es que me quedo con la palabra. Es otro modo, otra forma, otra manera de llevar el carnaval. El mismo carnaval. El mismo. Pero a su manera. A su manera, a su manera, a su manera. Perfectamente. Pero el público entregado, que eso es lo importante. Que sí. El patio de butacas sigue estando lleno. Y que sean mayores, sean chicos, sean medianos. Y ahí está. Pues los poetas no pueden faltar. Los poetas del Auditorio Municipal Maestro Padilla no cambian. Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprenden ahora en este popurrí. Se me caiga la mano.
pues si me besa. Aquí, pues si me abraza. Y aquí, por si acaso. Pues con pelillos a la mar, cierra esta chirigota de Pepe Chiquero, una nueva actuación en este concurso de agrupaciones del carnaval, en esta tercera semifinal en directo en Interalmería Televisión, cuando son las 18 minutos de la tarde, ya de la noche, podemos decir, Aarón, y además lloviendo, que hemos tenido la oportunidad afuera, estaba chispeandillo. Chiribiri almeriense. Bueno, ¿qué decimos de estas... pues, marineras, marinellas de pelillos a la mar? Pues el público agradecido, Rafa. Sí, no. Y ellas, bueno, disfrutando, bueno, pero disfrutando muchísimo. Muchísimo. La verdad que sí, que es lo que estábamos diciendo durante toda la actuación. El carnaval es para todo el mundo. Y ellas, pues con su gracia, con su forma. Ojo, hablábamos de los chicos cuando desde pequeñitos ya estábamos poniéndoles solos. Pues anda que a un solo, a una persona de una avanzada edad, hay que decir, en el que también se exponen y se ponen. El coco hay que tenerlo muy bien preparado y bien ensayado y claro, trabajado para que luego salga y que el público se entregue. Es que es una actividad que te ayuda a muchas cosas. A memoria, porque tienes que las letras tienes que memorizarlas. Claro. ¿Sabes? A distraer la cabeza en otras cosas. O sea, ¿crees que el carnaval es terapia para muchas cosas y ayuda para muchas cosas? Y aquí lo vemos con estas personas que este grupo, en su mayoría, el año pasado salieron. Salieron, claro. Y el anterior también. Sí, sí. No, no, que esto es un inicio. Pepe Chiquero ha cogido a un grupo de mujeres en el que vamos a continuar con esta historia y se van sumando también. Algunas se dan de baja, pero otras siguen. Y la mayoría, en lo que es el bloque central. Sí, 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 sí. Y la gracia la tienen como chirigota, con todos los palos, con sus cuplés, con sus pasodobles. Creo que es un acierto, porque sí. Pepe se apuntaba en comparsa, se escribía como comparsa. Sí. Quizá escribirse como chirigota ha acertado. Ha acertado, sí. Es más su tipo.
porque el movimiento... Pepe comparsista, claro, toda la vida. Siempre, sí, pero digo, pero ahora, en su parte más tardía de esto, pues vamos a la enfoque un poco más. A mujeres les gusta también el salir, el cachondeo, la gracia. Entonces, en una comparsa a lo mejor no queda muy bien englobado, pero sí en una chirigota, exacto, donde es un poco más libre, más movimiento, el cachondeo, el buen rollo, y al final pues se saca. Tienes que saber qué grupo tienes también. Claro. Entonces yo creo que se ha dado cuenta y ha dicho, pues esta mujer lo que tienen ganas es de cachondeo. Tienen ganas de salir, de pasarlo bien. De hacer pasarlo bien al público. Uh-huh. Digo, vamos a hacer chirigota. Y eso es otra cosa. Aparte del público, nuestra compañera Yandira Villegas, que ya tiene, creo que a esos marineros, a esas marineras en este caso, pelillos a la mar, ¿no, Yandi? Aquí estoy, Rafa Aarón. Aquí estoy muy bien rodeada de esta murga de Pepe Chiquero con estas niñas. Claro que sí. Buenas, Pepe. Hola, ¿qué hay? Pasa. Bueno, ¿qué tal esta experiencia de esta noche? ¿Cómo te sientes? Yo me siento orgulloso del trabajo que hemos hecho y que me han respondido. Este año habéis cambiado de comparsa murga, ¿no? Sí, porque éramos muy pocos los que estábamos y entonces... Y a ella le gustaba la chirigota y entonces he montado un repertorio para chirigota. Y creo que ha estado bien y gracioso. ¿Ha habido cambio en la preparación de ese cambio de comparsa a chirigota? No, no, sino que he escrito más bien para chirigota, que es diferente... Y entonces he hecho cosas graciosas y un chiste detrás de otro porque para que la gente no paren de reírse, que es lo bueno. ¿Qué hay detrás de esta chirigota? ¿Qué es lo que no disgusto, se ve? Mucho disgusto que me dan, sobre todo esta que está aquí. Mucha risa y mucha alegría que te damos, le damos mucha alegría, le da gusto, pero también nos da a nosotros. Antonia, ¿pero por qué le da a usted disgusto? Pues porque quisiéramos hacer lo mejor de lo que hacemos y él no está contento nunca con nada. Hay que ser perfecta. No, es que este hombre quiere que lo hagamos perfecta. Hasta hoy no le he dicho yo por WhatsApp de que estoy orgulloso de lo que, pero yo mientras para mí nunca lo hacen bien. Le digo para presionarla en los ensayos. Pero lo hacen bien. Bueno, pero yo siempre le digo que lo hacen mal. Pero ya hoy ha habido un tiroteo por WhatsApp y la he frenado con una cosa muy bonita que le he escrito. Y ya todas se han puesto más contentas. Eso es que a veces hay que decir las cosas buenas para que se vengan arriba y lo hagan tan bien como lo han hecho esta noche, ¿verdad, Antonia? Sí, esperamos que sea. Bendísima. Pues yo que me espero a mí, hija mía. Si los 15 años ya los cumplí hace 2 o 3 días. Estoy esperando cumplir los 16. ¿Qué espero? Pues mira. A la orilla que se me presente, tratarlo y disfrutarla. Todo lo que me venga. Oye, me encanta vuestro look de brillante. Ah, sí. Anda que el tuyo. Mira, vamos igual. Anda que el tuyo. Muchas gracias, pues eso es que digo que vamos iguales. Es parecido, sí, muy guapa. Se ahorra uno el maquillaje porque esto sale de momento y sirve para otra vez. Pero con el maquillaje, muchas horas de trabajo. Eso es verdad. Pero bueno, que van guapísimas, que lo han hecho genial y que se lo han pasado súper bien, que es lo más importante. Muy bien, lo hemos pasado muy bien. Y hemos podido, lo máximo, sí. Pero estamos muy contentas porque. Está con nosotros también contenta. Eso es. Y ahora a la calle, ¿no? Ahora a la calle, y a lo que venga, a todo lo que venga. A los pueblos también. Claro, los pueblos, todo lo que... El jefe tiene muchos amigos, hay muchos pueblos. El último fichaje que hemos hecho ha sido este hombre. No tenemos ni caja ni bombo, y entonces hemos hecho fichaje. Viene criaturita aquí. Este es más chiquitito de todo, este. Ese que va por ahí. A ver. Aquí Francisco, que es un buen guitarrista. Presentaron los Pepe. Francisco Morales. Francisco. Hola, buenas noches. Bueno, sí, todo el mundo me conoce como Mori y sinceramente muchas gracias a todas y a todos, a Pepe también, por haberme dejado compartir este ratito con vosotros. Y también decir que aparte de compartirlo con ellos, lo estoy compartiendo con mi abuela, que es la primera vez que participamos juntos. Es la decana del grupo. La decana del grupo, ¿no? Así que súper contento y muchas gracias a todos y nada, y espero que haya sido del agrado el ratito que hemos compartido juntos. Y gracias, gracias. Pues nada, pues el año que viene nos vemos aquí otra vez. El año que viene a primera división, como diría el Almería, ¿no? Bueno, el Almería no sé si vaya a primera o a segunda. No, el Almería no. El Almería ya no. Dice la Pepe, si va a subir el Almería no. A ver si se nos enfada. No. Bueno. Pues muchas gracias por esta actuación, estas niñas, a que se lo pasan también y que lo hacen pasarlo
Aquí somos de quinceañeras todas. Las quinceañeras. Bueno, Rafa Arón, pues yo me quedo con la juventud, con estas quinceañeras. A ver si se me pega algo de su edad. A ver si te pega algo. Ya por lo pronto tenéis pinta, más o menos tenéis el mismo. Eso, eso. Mismo por lo menos enfoque. Vamos iguales. Vais iguales, efectivamente. Muchas gracias, Yandy. Hasta luego, chicos.